Hay preocupación en las poblaciones ribereñas al proyecto Hidroituango por el incremento acelerado en los casos de leishmaniasis entre sus habitantes. Solo en el municipio de Sabana Larga se han atendido 197 casos en los últimos 3 años. La humedad de la zona, asociada a las fuertes temperaturas y la extensa vegetación, han convertido a municipios como Valdivia, Tarazá y otros ubicados en la zona de injerencia a Hidroituango en municipios de alto riesgo para la propagación de la leishmaniasis. Es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de una mosquita que la llaman comúnmente palomilla. Esta epidemia se expresa como un absceso que va creciendo y se va comiendo la piel, y aunque no hay certeza de que la leishmaniasis esté asociada a las obras de Hidroituango, la situación tiene preocupados a los expertos en salud. Pero lo que se está presentando en este momento en la zona o en los municipios alrededor del proyecto hidroeléctrico es la leishmaniasis cutánea. Por eso, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Es importante tratar de dormir con un toldillo de ojo muy pequeño. Y si es posible que esté impregnado con algún insecticida. Solo en el municipio de Sabana Larga se han atendido 197 casos de leishmaniasis en los últimos 3 años.